llegado al final de esta tercera edición de las jornadas en torno a la edición universitaria Libros que disipan fronteras. Este año reunimos a 43 profesionales del mundo del libro que representan a 37 instituciones distintas y que vienen de 11 países distintos, que son México, Colombia, España, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Portugal, Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador. Agradecemos muchísimo a todos y cada uno de los ponentes y los moderadores que escuchamos a lo largo de los últimos días y que sin duda nos enriquecieron con sus palabras. Me gustaría recordar que el propósito de estas jornadas es estrechar lazos entre los diversos actores de la industria del libro. Queremos intercambiar conocimientos y favorecer el movimiento de la producción editorial de los países de Iberoamérica principalmente. Buscamos difundir conocimientos y apoyar a todos los actores para encender chispas y hacer que los libros fluyan en la región. O sea, lo que queremos es disipar fronteras. Y aunque las jornadas están enfocadas principalmente a la edición universitaria, pues todos los temas que se tocan son totalmente actuales. Sí. Cuato, Librántida, Solar Servicios Editoriales, Interlínea y la Universidad de Guadalajara. En Colombia está ACEUC, la Editorial Universidad del Rosario, Hipertexto, de América Latina, la ULAC, de Chile, la Editorial USACH y Ediciones Universitarias de Valparaíso, de Perú, EU Perú y Editorial UPC y de España, Publishers Weekly en español. Los organizadores de este evento son la ULAC, la REDUCH, la Red al Texto, EU Perú, ACEUC, Libros UNAM, el Instituto del Libro y la Lectura y Librántida. Y las personas que trabajamos a lo largo del año para organizar este evento minuciosamente y cuidar qué es lo que queremos expresar y en qué queremos aportar para la industria del libro somos Zairi Karp, Juan Felipe Córdoba Restrepe, Camilo Ayala, Alejandro Senker, Fernando Pascual, Edgar García Valencia, Lía Castillo, Elba Sánchez Rolón, Edmundo Bustos y su servidora. Y bueno, a continuación le voy a pasar la palabra a Fernando Pascual, que es parte del Comité Editorial de Publishers Weekly en español. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo y a los que siguieron las jornadas. Me da mucho gusto y resaltaría por sobre todo lo que escuché, vi en las jornadas, leí en los comentarios, escuché de viva voz, este carácter que empiezan a tomar las jornadas de ser un gran llamado a la acción, ¿no? Más allá de ser un espacio en el que teorizamos, reflexionamos y pensamos en ideas que nunca se harán, como otros congresos y foros, las jornadas están revestidas de un llamado a la acción, me atrevería a decir, cada vez más urgente, ¿no? Gracias a Librántida por convocarnos y en eso que hacen me parece que está contenido gran parte de lo que tenemos que hacer ante la duda y esto es digitalizar nuestro catálogo, armar una buena base de metadatos, facilitar la impresión bajo demanda y hacer que los catálogos circulen, ¿no? Sin duda la fuerza de una ciudad pasa por la fuerza de una universidad, pasa por la fuerza de su catálogo y se trata de que los catálogos circulen. Esa es la grandísima invitación. Ayer hubo un foro también en Estados Unidos y decía uno de los ponentes, la industria editorial está más, es lo más sano que ha estado desde Gutenberg. Digo, bueno, veamos dónde, por qué y demás, ¿no? Pero aquí lo que sabemos es que tenemos que ponernos a trabajar porque no puede pasar un año más y que lleguemos y digamos, suena maravilloso el plan, pero mis libros siguen en bodega, sigo sin encontrar libros para ellos, siguen sin circular, sigo sin tener metadatos, etcétera, etcétera. La invitación a este llamado a la acción es que nos pongamos a trabajar, nos pongamos a digitalizar, nos pongamos a imprimir bajo demanda, nos pongamos a darle fuerza a esos catálogos que tenemos y a construir ese mercado latinoamericano de libro universitario que tiene el potencial de generar una atracción para países, gobiernos, instituciones
y demás, confiando en que las jornadas sigan en su poder de convocatoria y en este carácter que tienen de manual de supervivencia para editores, libreros, bibliotecarios y demás. Muchas gracias por invitar y por aquí nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Me parece excelente eso del manual para la supervivencia. Ahora le voy a dar la palabra a Guillermo Chávez, que es el subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales en la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Gracias, Silven. Qué gusto saludarles a todas, a todos los que siguieron estas jornadas. Disculpen la incomodidad en la que les estoy hablando. Me agarró en pleno camino en el tráfico, pero pues bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para enviarles un saludo de mi directora general, la maestra Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial, quien pues siempre está en la mejor disposición de colaborar en proyectos como este, en donde se buscan las sinergias para poder colaborar entre los diferentes actores que participan en la cadena del libro, ya sea en México o en los países iberoamericanos. Yo creo que este tipo de eventos ha sido muy importante justamente para conocer nuestras problemáticas, pero para también conocer nuestras fortalezas que tenemos y con ello pues buscar posibilidades de seguir enriqueciendo la distribución, la comercialización y desde luego pues hacer llegar los libros a todos los lectores en toda la región. Nuevamente desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, siempre es un gusto para nosotros apoyar técnicamente también en la transmisión de estas jornadas. Quiero aprovechar para agradecer la colaboración de Daniel Haro y Lisette de allá de Librántida, quienes estuvieron por detrás de estas transmisiones, y desde luego pues agradecer la invitación de Silven, de Alejandro Senker, para poder participar tanto en las mesas como pues en la transmisión técnica. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, Alejandra, Fernando, Zairi, Juan Felipe, Camilo, y bueno, pues un saludo a todos los que nos están siguiendo, a todas las que nos están siguiendo, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, siempre será un gusto volvernos a encontrar. Ya viene una feria muy importante que es la de la Guadalajara y ojalá que ahí podamos de nuevo compartir ideas, compartir proyectos y desde luego seguir siendo editores de libro y distribuidores de libro. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Ahora cedo la palabra a Alejandra González Barranco, que es la Secretaria Técnica de la Red Nacional al Texto y la directora de la Editorial Digital del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Pues bueno, para mí es un gusto estar en esta ceremonia de clausura representando a Elba Sánchez, nuestra Coordinadora Nacional del Texto. Y bueno, para la Red al Texto es un gusto formar parte de estas jornadas. Estas terceras jornadas han sido maravillosas. Realmente como Red Nacional, pues estos espacios son de gran relevancia porque fomentan el diálogo en torno al libro. Y hay que considerar que si de por sí la industria editorial es un entorno retador, pues la parte universitaria y académica es a veces 2-3 veces más retadora y estamos siempre en constante cambio. Entonces, tener estos momentos de conversación, de poder articularnos, pues es indispensable para que se logre la circulación de nuestros catálogos y se impulse el crecimiento profesional. Entonces, de nuestra parte estamos sumamente agradecidos con Librántida por sumarnos a este esfuerzo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este 2023 yo sé que nos hizo, o está el tema de moda, pues es la inteligencia artificial, pero no se sueltan temas de visibilización del libro, de políticas de Estado, de posibilidades de financiamiento y la articulación que se logra en estas jornadas entre pares, directores editoriales, o de personas del equipo de comercialización, con proveedores, es indispensable porque nos hace ver esa foto completa que tenemos en México, en Latinoamérica, en Iberoamérica y todavía más allá de estos espacios. Y fomenta que logremos realmente articularnos, es decir, que reconozcamos eso en lo que nos parecemos, eso en lo que nos distanciamos y que comprendamos tanto nuestros contextos como nuestras fortalezas y retos en cuanto a operación. Y eso hace que vayamos creando ambientes que son mucho más empáticos y que nos permiten a mediano y a largo plazo propiciar mejores normativas editoriales, mejores ofertas comerciales. Y bueno, todo esto se consolida
y logra mejoras en el sistema de publicaciones y nos da una mejor proyección definitivamente en conjunto. Entonces, pues enhorabuena, Silvan. Estas maravillosas jornadas van cerrando y bueno, creo que sí nos ayudan a tener una gran claridad de nuestro presente, pero también a vislumbrar un mejor futuro. Muchísimas gracias, Alejandra. Creo que el éxito de las jornadas y del buen contenido que hemos tenido es gracias al trabajo de equipo que hemos logrado hacer entre todas las organizaciones, entre todos los que, las personas que le dedicamos un tiempo para pensar en justo en los contenidos que tenemos que queremos tener y que creemos que son importantes. Y que algunos no pudieron acompañarnos hoy, pero los tenemos muy presentes. Ahora le voy a dar la palabra a Juan Felipe Córdoba Restrepe, que es de ASEUC y de la Universidad del Rosario. Gracias, Silvén. Gracias a los colegas, a toda la gente que estuvo conectada durante las jornadas en la semana pasada y en esta. Como decían los que me antecedieron, obviamente gracias a Librántida, yo sé el esfuerzo que implica adelantar unas jornadas como estas. Silvén, un reconocimiento especial por tu liderazgo y capacidad de mantenernos unidos y animados a llevar las jornadas de este año. Esperaremos lo mismo para las próximas jornadas. Yo quiero señalar dos cosas que me parecen importantes. Lo de estrechar lazos es una cosa que cada vez debemos fortalecer más. Hay veces no es tan sencillo, pero creo que es parte de lo que nos toca. Y mucho más porque lo que tiene la editorial universitaria, yo ando sobre unas discusiones en estos días, la importancia de los contenidos que publican las universidades, porque son contenidos que tienen que ver con ciencia, y la ciencia es un bien de la humanidad, no es un bien de un país. Entonces yo creo que ahí tenemos una línea de acción que tenemos que trabajar mucho más, pensando que aquello que nosotros realizamos al interior de las educaciones de educación superior afectan sensiblemente a la sociedad, no solamente a los públicos especializados. Entonces yo creo que tras llegar por una discusión para reflexionar exactamente qué es un catálogo de una editorial académica y para qué está construido, va más allá del simple hecho de ser libro, son contenidos. Porque obviamente cuando escuchábamos las mesas, ya no solamente son libros, no solamente son revistas, ya hay contenidos. Contenidos que pasan por nuestras oficinas, y que somos los garantes de que circulen y que sean apropiados. Algo que decía Fernando, yo creo que la tarea de un editor no es solamente el cuidado de la publicación, es mucho más allá que eso. Si no hacemos el trabajo de difundir y divulgar, nos queda la mitad de la tarea hecha, no hacemos lo que nos toca, porque una de las cosas importantes, y más si es ciencia, es que esta pueda ser usada, pueda ser conocida. Si no, pues estaría guardada en un anaquel y de eso no se trata. Entonces, no, por más jornadas, por más trabajo conjunto y aquí estaremos, esperamos en el 2024 en las próximas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Completamente de acuerdo con todas las pilas para organizar las siguientes jornadas y que salgan más proyectos de estas que podamos difundir y fortalecer en las siguientes. Y por supuesto, con el libro académico por enfrente, que como dices, es fundamental que no esté en un anaquel, ¿no? Sino que podamos tener acceso a ellos. Ahora le voy a dar la palabra a Zahiri Kapp, que es presidente de la ULAC y directora de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Silvén. Buenas tardes y buenas noches a todos. Pues es para mí un gran honor poder estar con ustedes en esta clausura. Realmente hemos tenido unas magníficas jornadas en torno a la edición, ¿no? Libros que disipan fronteras, pero también del coloquio Los Futuros del Libro. Hemos discutido muchísimas cosas. Los ponentes fueron de una magnífica calidad.
y pues también hubo pues mucha presencia, lo cual se nota que hay una gran preocupación de los editores universitarios de dialogar y compartir y crear, generar estrategias justamente para que podamos llegar al mayor número de lectores en el mayor número de países. Entonces, pues yo quisiera darle las gracias especialmente a Librántida, al Instituto del Libro y la Lectura, a la Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Red al Texto, a CEUC, a la Reduch en Chile y a EU Perú. Pues más de lo que han dicho, pues más bien coincido en mucho de lo que han dicho. Necesitamos, o sea, estas jornadas pues nos ayudan a hacer un análisis del trabajo que nosotros realizamos y nos ayudan justamente, como decía, a crear esas estrategias para hacer circular la ciencia, para circular estos contenidos en los diferentes formatos y pues a disipar las fronteras. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues nos lo quedamos a la espera del año que viene y de poder encontrar pues estos contenidos que escuchamos para que poderlos compartir con otros colegas que no tuvieron oportunidad de estar o otras personas interesadas también en estos temas. Mil gracias. Muchísimas gracias, Airi. Y claro, como mencionas, Airi, para nosotros es importante seguir difundiendo todos los contenidos que estuvimos generando a lo largo de estos días y próximamente les vamos a hacer llegar la información de dónde pueden verlos, aunque ahorita están colgados en YouTube y los invitamos a todos a seguirlos viendo si no pudieron verlos desde el principio porque todas las mesas están buenísimas. Ahora le voy a pasar la palabra a Camilo Ayala, que es presidente del Instituto del Libro y la Lectura y parte de Libros UNAM. Es una inmensa alegría compartir las jornadas sobre edición universitaria con amigos y compañeros de distintas instituciones y empresas. Un abrazo agradecido a todos. Felicidades por estos días. Me parece que fue muy enriquecedor. De manera especial, el Instituto del Libro y la Lectura, fundado por Alejandro Senker, ha participado con entusiasmo y pundonor. El editor uruguayo Emil Rodríguez Monegal decía que la propia lectura o práctica de lectura de Borges, que transformaba el texto, lo hacía un lector que reescribe el texto. Y me parece que las jornadas pueden ser así, digamos, un gran texto que se va reescribiendo a medida que uno ve otra vez las jornadas o a medida que hay otras jornadas. Hay que ver la primera versión, la primera edición de las jornadas, la segunda edición de las jornadas y la tercera, para ver que esto va creciendo en ese caso. Pero bueno, siendo ahora las 3:02 de la tarde, hora de la Ciudad de México, damos por clausurado las jornadas sobre edición universitaria 2023. Salimos con más ganas de nuevas jornadas y esperamos que en 2024 nos traigan buena ventura a todos. Muchísimas gracias y muchos libros. Muchas gracias, Camilo. Ahora sí, con esto damos por clausuradas las jornadas y nos vemos el próximo año. Y antes en la FIL de Guadalajara. Gracias.